Empezamos nuestra peregrinación para abrir la Puerta Santa del Año de la Misericordia en nuestra diócesis de Valladolid. Y en la bula Misericordiae Vultus, el Papa Francisco nos dice, a juicio del ordinario, ella podrá ser abierta también en los santuarios, meta de tantos peregrinos que en estos lugares santos con frecuencia son tocados en el corazón por la gracia y encuentran el camino de la conversión. La primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo. De este amor que llega hasta el perdón y al don de sí, la Iglesia se hace sierva y mediadora ante los hombres. Por tanto, donde la Iglesia esté presente, allí debe ser evidente la misericordia del Padre. En nuestras parroquias, en las comunidades, en las asociaciones y movimientos, en fin, donde quiera que haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia. La peregrinación es un signo peculiar en el Año Santo, porque es imagen del camino que cada persona realiza en su existencia. La vida es una peregrinación y el ser humano es viator, un peregrino que recorre su camino hasta alcanzar la meta anhelada. También, para llegar a la Puerta Santa en Roma y en nuestra diócesis, la Puerta Santa de la Basílica del Santuario de la Gran Promesa, cada uno deberá realizar, de acuerdo con las propias fuerzas, una peregrinación. Esto será un signo del hecho que también la misericordia es una meta para alcanzar y que requiere compromiso y sacrificio. La peregrinación, entonces, sea estímulo para la conversión. Atravesando la Puerta Santa, nos dejaremos abrazar por la misericordia de Dios y nos comprometeremos a ser misericordiosos con los demás, como el Padre lo es con nosotros. En este año jubilar, la Iglesia se convierta en el eco de la palabra de Dios que resuena fuerte y decidida como palabra y gesto de perdón, de soporte, de ayuda, de amor. Nunca se canse de ofrecer misericordia y sea siempre paciente con él en el confortar y perdonar. La Iglesia se haga voz de cada hombre y mujer y repita con confianza y sin descanso: acuérdate, Señor, de tu misericordia y de tu amor, que son eternos. Con este espíritu de peregrinos, vamos peregrinando hacia ese encuentro con el corazón misericordioso de Cristo, que nos espera en el santuario, donde Él mostró su corazón al beato Bernardo Francisco de Hoyos. Seamos como él, testigos de ese amor misericordioso del corazón de Jesús en nuestra ciudad y en nuestra diócesis. Abrid las puertas de la justicia. Entraremos para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Por ella entramos para obtener misericordia y perdón.